Mi nombre es Víctor Reyes. Trabajo para Maurín Data System en 10 como Senior Cloud Engineer. Tengo unos 7-8 meses trabajando en esta compañía. Anteriormente trabajé para Microsoft como Cloud Solution Architect para el segmento Enterprise aquí en la República Dominicana, atendiendo los 10, los 15 clientes más grandes de Microsoft para aquí, para la isla. Y trabajaba con todo esto de nube y todo esto de containers. En mi experiencia personal, ya tengo unos 7 años trabajando con lo que son los containers, desde que surgió Docker. ¿Quiénes de aquí han ido a charlas mías en Microsoft de Docker? Ok, bueno, tuvieron que ir, ¿verdad? ¿Quién aquí sabe lo que es container? ¿Quiénes lo están usando en producción? Ok, ¿quién? Dejen la mano arriba o súbanla. Los que no saben lo que son los containers o todavía no tienen experiencia, no tengan miedo. Excelente, entonces hoy yo voy a tratar de llevarlo el pasito de bebé hasta que lleguemos a temas avanzados. Es interesante entender cómo tú manejar containers, cómo tú manejar el orquestador que lo maneja. ¿Qué son esas palabras, container y orquestador? Bueno, básicamente hoy día se le conoce a Kubernetes. Todos han escuchado la palabra Kubernetes como el sistema operativo de la nube. Antes hablábamos de Linux, pero ya hoy estamos hablando de Kubernetes. Ya no se habla de apt-get, se habla de cómo tú debes hacer un help para instalar paquetes en tu cluster. Todas esas cosas. Entonces, trabajo para Maurín Data System en la región de América Latina para el mercado inglés y español como Senior Cloud Engineer. Y básicamente soy el especialista de los temas de containers, de Kubernetes. Entonces, vamos a hablar de Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, Senior DevOps Engineer. Miguel Rodríguez es un nuevo DevOps en el equipo de Pacific Blue, de Pacific City Tech. Amante de la tecnología open source, le gusta el picapollo, como Claudio Sánchez, el loco con el chimi, el tigre trabaja remoto, el loco con la serie de Mr. Robo, y su familia, lo bonito es que su familia está orgulloso de él. ¿Por qué? Porque el tigre agarró un trabajo en Pacific City Bank como Senior DevOps Engineer, ganando 120K al año. O sea, trabajan remoto, me están grabando. Miguel Rodríguez, el tigre ya está aumentando el equipo, va dando al barrio, se compró ya una jipetica, el tigre está bien, cambió de laptop, el tigre está cómodo, el primer fancy. Un día, en un proceso de implementación, el pana agarró y descargó una herramienta nueva que salió open source y la corrió en el cluster de Tenant de Azure. Voy a hablar de Azure porque tú sabes. En su tenant de Azure, pero el hombre no hizo los pasos necesarios para poder desplegar una imagen de container y simplemente la desplegó. 3 meses después, Pacific City Bank, que es uno de los bancos más grandes coreanos en los Estados Unidos, fue confirmado que fue víctima de ransomware. Eso fue el 30 de agosto de 2021. Eso es un caso real. El personaje es ficticio, pero lo que yo busco es impactarte para que entiendas la importancia de implementar tus imágenes base, de cómo tú vas a implementar tus containers y cómo tú vas a usar el orquestador. No es solo Docker Pool, no es solo correr una imagen de Ubuntu. Yo estoy seguro y yo puedo apostar que el 95% de ustedes que están implementando containers en producción, a menos que no hayan pasado por mis manos, si es un cliente mío, están inseguros. Tienen una vulnerabilidad. Y eso lo voy a demostrar con pruebas en vivo hoy. Este banco fue atacado por un ransomware. Alguien implementó de una manera indebida y por ahí se fue. Pero vamos a hablar de containers. Vamos a hablar de Container Security, la manera de tú monitorear todas tus herramientas en torno al término container. Porque la gente cuando habla de container, y vamos a dividir esto en dos fases, vamos a dividir esto en la fase
de la parte que ejecuta el container y la parte que maneja. Términos técnicos, el container runtime y el orquestador. ¿Qué son los contenedores? Si yo te pregunto qué son los contenedores, posiblemente me va a decir, oh, eso es Docker. Claro, porque Docker fue el primero. Docker fue el que hizo este término fancy, pero esto es algo antiguo que viene de Unix, de Linux. Los que han usado FreeBSD saben que los contenedores vienen de ahí, pero eso es otro tema. Cuando hablamos de contenedores, estamos hablando que es un espacio de usuario dentro del sistema de archivos donde tú puedes ejecutar tu aplicación tal y como lo hacía un entorno chroot. Para explicártelo como a un niño de 9 años, es que tú tienes una carpeta dentro de tu sistema de archivos. Lo que usan Windows en el escritorio ahí, a donde está la montañita del escritorio. Tú pusiste una carpeta ahí adentro. Adentro de esa carpeta, imagínate que tú tienes instalado PHP en esa carpeta del escritorio. Esa carpeta tiene una interfaz de red virtual, tiene un nombre de servidor virtual, tiene un sistema de archivo interno completamente diferente al que tiene el sistema operativo. Tiene permisos distintos, tiene un ID, un ID primario del proceso inicial. O sea, esa carpetita es completamente un universo paralelo a lo que estamos viendo ahora, que estamos con Strange, Marvel, Divine, todo eso. Esa carpetita tiene todo. Eso es un namespace. Y el namespace básicamente es un container. Los containers tienen imágenes distintas. Tú vas a encontrar un aplicativo de Ready, tú vas a encontrar un aplicativo de Node.js y puedes encontrar aplicativos de infraestructura, tema de proxy, tema de servidores web y todo eso. Hay un sinnúmero de imágenes: Windows Server, .NET, Core, Java, PHP, GoLang. Aprendan Go, Go está dejando unos cuartos duro. Y hablando de Go, ese Gopher. Gopher es la mascotica oficial de Go, el lenguaje de programación de Google. Hay una comunidad de Facebook, en GoLang Dominicana, para que se agreguen y si te interesa podemos compartir sobre ese tema. Entonces, eso es un container. Un container, esa cajita, ese espacio virtual que ejecuta tu aplicación. El container tiene esta arquitectura. Básicamente, tú coges tu hardware, tiene tu sistema operativo. Para poner el ejemplo, imagínate que tiene Red Hat. Red Hat tiene el kernel de Linux. Arriba de ese kernel, de ese sistema operativo, tú tienes tres cajitas, tres namespaces, tres containers. Esas tres cajitas tienen tres sistemas operativos diferentes con sus respectivas aplicaciones. En este caso, el sistema operativo de aquí es Debian, Ubuntu y Alpine. Alpine es una distribución de Linux mínima que pesa 4 megas. Eso es el tema avanzado para producción. Ubuntu pesa como 120 y Debian pesa como 600 megas. Pero aquí tú tienes PHP, tienes Python y tienes .NET Core. Ninguno de esos tres sistemas operativos tiene kernel. Ellos lo comparten con el mismo, con las demás, con el sistema operativo host. Si hablamos de seguridad, aquí tenemos entonces una alerta, porque los tres están enviando llamadas al CPU y están enviando llamadas a la memoria. Los tres que tú envías. Y cada vez que una aplicacioncita de esa hace una llamada, eso se genera una alerta en el log de lo que está sucediendo. Porque no importa que ese namespace o esa carpetica que tú tienes en el escritorio, todo lo que está pasando ahí dentro, ella tiene que almacenar esa información. Y esa información es captada por el kernel. O sea, que si una carpetica de esa logra de alguna manera encontrar un hueco, como hacía el personaje de Doctor Strange, que pasaba de un universo a otro, eso puede pasar en los containers. Puede llegarte a tu sistema base, a tu sistema host, al file system, y por ahí te pueden bloquear. Vamos a demostrar cómo ustedes pueden evitar eso, cómo ustedes pueden posiblemente lograr eso, no lo hagan, pero cómo pueden evitar ese tipo de situaciones de seguridad e infraestructura.
Le estoy volando muchos temas básicos, pero ustedes saben que no podemos hablar ni que de Doppel Room cuando vamos a hablar de seguridad. Si tienen alguna duda, levanten la mano y preparen. Ok, el namespace. El namespace, básicamente, el corazón del puntero. Porque esa carpetita tú le puedes agregar un Process ID, una interfaz de red, tú le puedes agregar tu sistema de archivo, tú le puedes agregar tu usuario específico ahí dentro, o sea, diferente al del sistema host. El namespace, el elemento de seguridad principal cuando tú hablas de container. O sea, que cuando tú vas, cuando te van a vulnerar en el sistema operativo, por ahí es que te van a entrar y que te van a romper. O sea, tú tienes que utilizar ese feature, y ese feature viene de Linux. Está también los cgroups. El cgroups es que hace posible que tu container pueda utilizar 1% de la memoria RAM o 1% del CPU, una parte de la red y de la parte de disco, una escritura. O sea, cuando tú corres un container que tú le dices, si yo tengo 4 procesadores, solamente úsame uno, eso lo hace posible los cgroups. Eso lo inventó, eso viene de Linux. Por eso que yo digo, cuando ustedes hablan correr container, en otro sistema operativo que no sea Linux, a mí no me hace sentido porque los namespace y los cgroups son de aquí, a menos que inventen otra cosa. ¿Me están grabando? Hay que ponerle los guías. Ok, vamos a utilizar en el camino namespace y cgroup para nosotros entonces hacernos seguros. Y básicamente son elementos de seguridad que tienen que ver con Linux. Siempre les recomiendo, cuando yo doy clase a los estudiantes, si quieren hacerte duro en container, tienen que hacerte un monstruo para el sistema en Linux, desde el tema de permiso y cómo tú manejas todo eso, para que puedas evitar. Entonces, ¿qué es un container runtime? Ya hablamos de que todo el mundo entiende que es Docker, pero Docker solamente es una marca, necesitas otras cosas. Quien ejecuta el container se le llama container runtime, y el container runtime básicamente también se le conoce como el motor. Lo es responsable de cargar las imágenes del container. Para los que no saben lo que son las imágenes, vamos a tratar de explicarlo en el camino, pero son básicamente esos archivitos de configuración que tú creas en base para tu aplicación. Es como una función, básicamente la imagen, que tú la vas a reutilizar, reutilizar y reutilizar. Es responsable, el container runtime es responsable de cargar la imagen del repositorio, de monitorear de una manera local los recursos que tiene, de aislar los recursos del container, manejar completamente el ciclo de vida del container. El container runtime ejecuta la cajita, la despliega en el servidor y se retira. Ya él no mira hacia allá. Entonces, en elementos de seguridad, tienes que entender cuáles son los containers runtime que hay en el mercado, cuál es la funcionalidad que hace para tú poder penetrarlo o para tú prohibir que no te entren o te usen una funcionalidad. Hay 3 tipos de container runtime. La gente casi no maneja estos elementos. Tiene 3 container runtime. El low level, tiene el high level y lo que son ya temas de virtualización. Low level, el RunSafe. RunSafe fue el que lo inventó Docker, que lo liberó y se lo regaló a la Planetary Foundation. Y están los high level, que ahí está Docker. Pero Docker es básicamente una marca. Porque Docker utiliza el container runtime que se llama container D. Y están ya los virtualizados, que cuando tú implementas container en VMware, OpenStack y toda esa gente que implementa los containers. Entonces, estos son container runtime que hay en el mercado. Container D, que verdaderamente cuando la gente dice Docker, está diciendo container D, está creado en Go. La mayoría, yo creo que todos. Todas esas herramientas están creadas en GoLang. Todos pueden ir a ver los repositorios. Son open source, pueden ir al repositorio de GitHub y verlo. Cry.io tiene mucha importancia hoy día. Porque ya Kubernetes, antes a mí me decían Kubernetes versus Docker. Y uno peleaba, y decía, no, que no es lo mismo. Bueno, pues hoy día sí se puede decir Kubernetes versus Docker, porque Kubernetes se convirtió. Docker se convirtió en un producto paralelo a Kubernetes, porque ya ellos tienen su propio orquestador. Tienen un container runtime diferente. Y Kubernetes, la fundación, le dio el espacio, le dio la espalda a Docker, a Containerd, y está utilizando Cry.io como su container runtime.
sea, que tienen que aprender a crear imágenes Cry.io, a cómo manejar los archivos de Cry.io y cómo se utiliza la línea de comandos en Cry.io. Rocket, que es el culpable de que surgiera todo esto, porque al principio nada más existía Docker, cuando salió CoreOS, que es un sistema operativo mínimo que compró Red Hat luego, muy interesante que lo entiendan, si quieren trabajar a nivel avanzado con OpenShift, esa es una arquitectura completamente distinta para la premisa, que es bueno que lo entiendan, pero este salió del mercado, pero está ahí. Hoy día, estos dos son los que lideran el mercado, ContainerD y Cry.io, muy interesante manejarlo. Y todo lo demás, para los que quieran hacer fancy, el EXD, que es el de Linux, el original, que salió. Todos estos containers runtime que hay en el mercado tenían estándares diferentes. Para no hacer un arroz con mango, se creó la OCI, la Open Container Initiative, que ellos lo que buscan es un estándar para que todos los containers corran o se ejecuten de la misma manera. Si tú vas a correr Cry.io, eso se ejecuta con el CryStl, el Room o la abreviación que tú tengas y el nombre del container. Si te vas con Kubernetes, Kubectl, Room y el nombre que tú le quieras dar, o sea, todo se parece, Podman, Room, tal cosa. Todo se parece porque esta gente son los responsables de que todas las imágenes o containers las ejecuten de la misma manera. Eso significa que lo que afecta en elementos de seguridad a uno le va a afectar a otro. Mira qué interesante. O sea, lo que tú le das de seguridad, de cómo tú rompes uno, te va a servir para tú romper todos los demás. Entonces es interesante entender eso. Esta es la arquitectura de un servidor que tiene un container runtime ejecutándose. Vamos a tomar Docker como ejemplo, que es más popular, el ContainerD. Tú tienes el registry, que es donde tú manejas las imágenes. Tú tienes el cliente que hace las peticiones al kernel. Ese cliente puede ser HTTP o puede ser una línea de comando por los software, pero en realidad al final básicamente es lo mismo. Tienes tus imágenes y tienes el container. Esas son 6 superficies de ataque que tiene una persona para poder entrar a tu sistema. Ya sea por el container registry, insertándote una imagen o haciéndote el cambio en un layer de la imagen que tú tienes para que se ejecute cuando tú descargas la aplicación en el pipeline. ¿Qué herramienta hay para eso? No me da tiempo para presentarlo, pero ¿qué herramienta hay para eso? Hoy día a mí me encanta trabajar con Defender for Container de Azure, la gente de Microsoft, están grabando. Azure Defender for Container, eso es lo máximo. Porque cuando tú subes tu imagen al registry, él puede escanear las diferentes capas que tiene tu imagen e identificar si en una de ellas hay una librería que es insegura. Y tú, básicamente con tu Logic Apps, tú puedes automatizar la mitigación de ese error. Y que el developer o el pipeline que te subió, la tarea que te subió esa imagen a tu registry, pueda ser deshabilitado y que no llegue a producción, ni llegue a desarrollo, ni llegue a ningún lado, porque tú no quieres llevar una vulnerabilidad, tú no quieres escalarlo. Cuando tú hablas de estas imágenes en los ambientes de producción, ellas evolucionan, tú lo que la asciendes de rango, porque cuando tú buildeas una imagen que está ready para producción, ella tiene un ID asignado y ese ID siempre va a ser el mismo. O sea, que tú lo que haces es que le cambias el tag a la imagen para que cambie de ambiente. Un tag de desarrollo, un tag de stage, un tag de producción. Pero siempre la misma porque ya tú la probaste y está segura internamente. Entonces, con el Defender for Container, tú puedes administrar esa parte de una manera súper segura. A mí me encanta, súper segura. Hay otros, pero a mí me gusta eso porque cuando hablamos de manejo de nube, o de containers, a mí no me gusta manejar esto en la premisa. El que maneja esto en la premisa siempre está un call, y esa es la palabra más fea que hay. Los fines de semana tú con la novia en la playa y ese celular, y hay que dar soporte, esa vaina a mí no me gusta. Denle esa responsabilidad a Microsoft, que ellos pasen trabajo con eso, yo despliego y ellos que gestionen el call. No, no te lo recomiendo. Me gusta defender containers por eso. Las imágenes
Nadie escanea las imágenes que tiene en la provincia. Yo tengo una herramienta que les voy a mostrar cómo nosotros podemos garantizar que nuestra configuración de Docker o del container runtime está ready y básicamente validar que la imagen que tenemos está segura. ¿Y cuáles son las librerías? Oye, este es un tip que no te lo van a enseñar en ningún lado, que no es malo dar experiencia. Si tú tienes una imagen, ¿sí? Una pregunta, Víctor. Claro. El Defender Container, ¿cuándo es recomendable utilizarlo si se va a hacer un paso a producción? Porque tú sabes que hay algunas empresas que son muy, muy ñoñas al momento de hacer los pases y tienen un proceso un poquito burocrático que si tú no tienes tal elemento listo y seteado, no te dejan pasar. Defender Container siempre está ahí como el chismoso, escuchando. Eso tú lo conectas a tu repositorio y él te va a disparar las alarmas. De que y después tú puedes hacer de manera inteligente, conectarlo a Teams, a la herramienta que tú uses para comunicarte, ya sea un correo, un mini mensaje al jefe. Esto no está ready para pasar y aquí hay un error. Y tú lo deshabilitas, tú puedes configurarlo. Pero Defender for Container siempre está escuchando lo que está pasando en tu registry. Puede ser Azure Container Registry o el registry que tú quieres inventarte. Y tú lo conectas y él siempre está escuchando. Cuando él detecta que una capa de esa, imagínate el libssl1, eso tiene una vulnerabilidad que te hace que SSH el sistema sin necesidad de la clave. Tú no quieres tener esa vaina corriendo en ningún lado porque te van a dar la madre. Entonces, si tú subes una imagen o alguien de que alguna imagen que tiene esa librería interna y la sube y ese sistema lo detecta, te dice inmediatamente en rojo: hey, hemos detectado una vulnerabilidad en esta capa con esta librería. Eso se queda ahí, pero tú tienes que, de manera avanzada, automatizarlo para que se despliegue, para que dispare otras tareas y eso no pase de ahí. A eso me refiero. Pero otro punto ahí mismo internamente. Si esa imagen que subieron tiene 60 librerías, tú tienes que entender cuáles son las librerías que está usando tu imagen. Y lleva un conteo. 60 librerías, ¿cuáles son? Porque son todas open source. Imagínate que yo recuerdo hace como 7 años, ¿quién conoce a Manuel Toribio? Bueno, pues yo recuerdo que un día estaba con Toribio en una empresa que se llamaba Coworking Space y Toribio estaba haciendo un proyecto, creo que era con algo de JavaScript, y hubo un pana que la librería que estaba utilizando para el proyecto, el pana renunció del proyecto, se fue y el tigre bloqueó el repositorio y Toribio se quedó en el aire. Dice Toribio, ¿cómo permiten que ese pana haga eso? Imagínate que eso pase en un banco. Que el core del banco está usando una librería open source y que el tigre que está atendiendo esa librería amaneció borracho, la novia lo botó, no sé, y rompió todo y tú te quedaste con la mano en la cabeza. Tú tienes que llevar un inventario de toda la librería open source que tiene tus imágenes y saber cuándo esa librería se actualiza para tener un inventario de eso. ¿Cómo tú llevas ese inventario? Vamos a enseñarte ahora cómo lo vas a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es entender el flujo de cómo un Dockerfile, ese archivito, que tú lo conviertes en una imagen para convertirlo en un contenedor. Y vamos a entender ese flujo. Ese flujo es en base a este archivo. Eso es un Dockerfile. El Dockerfile tiene una funcionalidad que se llama Multistage Build. ¿En qué consiste? Bueno, tú divides tu imagen en dos partes. La imagen de Go pesa como un giga, porque tiene compiladores internos para tú poder crear tu ejecutable. Después que este ejecutable, imagínate que es una licuadora. Nadie se va a ver abatido en una licuadora. ¿Vos te aprendes? Si tú echas la lechosa, la leche, el hielo, le da. Y luego tú lo echas con más cinto más limpio. Esa es la misma. El bebé me da un aplauso. Loco, tú vas a hacer la batida y después tú lo echas en un vaso limpio. Es lo mismo. Tú compila aquí y el resultado de esa compilación que va a ser un ejecutable. Ese ejecutable se va a correr en una tostadora. Eso es lo que necesita es la librería que lo ejecute. Y entonces utilizamos Alpine. Alpine pesa 4 megas. El resultado de tu compilación, imagínate que fueron 60 megas porque tú le metiste medio internet. Tiene 66 promedio. Aquí tú tenías un giga, dice un giga y pico. Para correr eso. Lo que hiciste fue que tomaste el resultado, lo metiste en Alpine y ya esa es la imagen que tú vas a utilizar para correr la aplicación con su propio nombre. Para eso es multi-stage. Súper chulo hacer eso. Apréndanse a hacer eso.
Pero lo que la gente no hace comúnmente es que no escanean esas dos imágenes y la usan porque vienen originales, vienen oficiales. Y la usan así porque sí. Entonces esas imágenes oficiales comúnmente tienen inseguridad. Otro punto importante es, mientras más ligera la imagen, mejor. Una imagen del PAN pesa 4 megas, Ubuntu 84, una cosa así, y una imagen de Windows Server pesa 1.7 gigas. Más. Pero están grabando. Digan eso. Otro tip importante de seguridad: un solo proceso, una imagen. Vamos a escanear la imagen. Ok, vamos a entender. Esta es mi máquina virtual con Cari. Espera que yo quería grabar. Yo creo que voy a apagar la máquina virtual y la puerta. ¿En lo que eso sube? Una pregunta. Tú no sabes si es precio, pero tiene la pregunta. Nadie tiene unos dólares guardados por ahí que está loco por darlo. Sí. Ese Cry.io cualquiera, ya te voy a dar una noticia. Cuando tú estás en producción, tú no miras el container runtime, no, tú nada más trabajas en tu imagen, pero es importante que tú entiendas esto. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que yo tengo? Que yo tengo locales en mi servidor son estas. Fíjense, yo tengo WordPress PHP 609 mega, tengo Ubuntu 78 mega, tengo Nginx 142 mega, tengo una de Microsoft para una aplicación que chulísima, un giga prácticamente, tengo la del PAN,
son imágenes oficiales del repositorio directamente de la compañía. O sea, no fue que yo la hice desde cero, son imágenes oficiales. Esas imágenes oficiales yo las voy a escanear con una herramienta llamada SNIC. A mí me encanta SNIC. Yo creo que yo tengo varios años usando SNIC ya. De hecho, desde que yo trabajaba en Eurocoin hace 3 años, 4 años, no recuerdo, vengo usando SNIC, me encanta, porque me permite a mí llevar el inventario de la librería que tienen mis imágenes base. Pero vamos a escanear, por ejemplo, ustedes ven que se completa eso ahí, es porque yo estoy usando ZSH y ZSH te guarda el historial y todo eso. Entonces vamos a hacerle un test, por ejemplo, al Pine, y él va a validar la base de datos de vulnerabilidades y me va a decir: hey, yo encontré 2 issues, de lo cual yo escaneé 14 dependencias. O sea, fíjate, 14 librerías y hay 2 vulnerables. Y él me dice aquí, él me da un rango de errores: crítico, high, medium y low. Eso es como OWASP, como el mismo OWASP, porque él te va, lo mismo, porque él te escanea en base a la basecita de datos de vulnerabilidades que hay en internet. Esas vulnerabilidades, entonces tú decides cómo actualizarlas. La vulnerabilidad aquí en PCBox te dice la versión y te dice qué versión actualizar para que se elimine ya esa vulnerabilidad. Dice que en esta, ya en la 15, esa es la 13, que en la 15 ya está resuelto, que actualice. Esas actualizaciones tú debes llevarlas en contado. Fíjate que tú tienes 14 librerías. Si yo escaneo, por ejemplo, la de Nginx ahora, Nginx tiene que tener un montón más de librerías que el Pine. Fíjate que dura mucho hasta analizando la librería. ZSH, che. Fíjate que encontró 100 issues. O sea, por eso yo te digo, la mayoría de ustedes tienen vulnerabilidades corriendo y no lo saben, porque 143 dependencias. Esa es la forma de tú llevar el inventario de la dependencia que tú tienes en tu proyecto, no importa si es oficial o no, porque esas oficiales están conectadas a librerías open source en internet. Entonces, fuera de eso, ya cuando tú escaneas esa imagen y tú construyes tu imagen base, tú tienes esa imagen segura, tú la colocas en tu registry que va a estar monitoreada por el Defender for Container, y ya tú tienes una base segura. Tu developer pueden poner código ahí arriba como quieran, porque ya esa imagen base está segura. Ahora tú tienes tu Docker corriendo. Aquí hay otra forma en la cual tú puedes validar que tu Docker está corriendo de manera segura. Y hay una herramienta que se llama Docker Benchmark, el cual te hace un escaneo de cómo está configurada tu container runtime. Entonces, ese benchmark hace un escaneo de todo lo que tiene que ver con tu container runtime, y él te da un listado al final y te dice: mira, tiene en qué tú pasaste, en qué te quemaste, en qué tú debes de chequear. Eso es sumamente importante cuando tú implementas tu container runtime. Y ya por último, que no me da espacio para hablar del me dice que me quedan 5 minutos, que no me da espacio para hablar de la segunda parte, que es del orquestador. El orquestador entra cuando ya tú tienes demasiados servidores y no tienes cómo manejarlo. Hay diferentes orquestadores en el mercado hoy día. Kubernetes es el más conocido, pero Kubernetes entra en un punto donde ya Kubernetes tiene que gestionar
¿qué situaciones están pasando en los nodos que se están viendo? Es un poco difícil, porque si tú tienes un clúster de 20, de 30, ¿cómo tú sabes lo que sucede? Entonces, existe esta herramienta hermosísima aquí, que se llama Falco. Fíjate, Falco está todo el tiempo en observación de lo que sucede en mi clúster. Mira, yo voy a ver los logs que tiene Falco. Falco se está ejecutando como servicio en mi servidor donde yo tengo Kubernetes. Mira, él está viendo. O sea, que yo aquí. Yo aquí tengo. Yo estaba corriendo un pod que es Nginx. Y tengo un cluster de dos nodos. Dos nodos. Si yo hago algo aquí en mi Nginx, o si yo ejecuto un Nginx. Todo lo que yo haga dentro de ese pod aquí internamente, en el pod de Nginx, o si ejecuto otro, Falco me lo va a detectar. Como por ejemplo, tú abres un pod y el pod tiene acceso a barra, este es el password, inmediatamente me lo lanza aquí. Si el pod en los temas de permisos tiene acceso al file system de abajo, él me lo indica, me dice, hey, aquí hay un pod, un container que está mirando donde no debería. Si alguien entra y ejecuta un archivo de edición en el pod que no debería, si ejecuta otro proceso, Falco lo detecta. No importa los miles de containers que tú tengas ni los nodos, él lo detecta. O sea, que si esa imagen que el personaje inicial que conversamos, que no escaneó y él la ejecutó, y esa imagen tiene un backdoor para SSH, si él le pasa, si se le pasa y no le escanea y la despliega a producción, Falco la detecta y le dice, hey brother, hay una situación aquí, alguien intentó hacer SSH en uno de tus servidores. Cuando tú manejas con container, tú tienes que estar pendiente a qué ellos están mirando, en base a los capabilities que tiene Linux, namespace, group y esas cosas. O sea, es la capa de seguridad del sistema operativo, infraestructura, y la capa de seguridad de las imágenes donde tú escaneas y llevas ese contenido. Falco para mí es lo más apropiado hay y es open source, es gratis, fácil de implementar, súper, súper fácil. Tú puedes incluso, yo venía conversando eso en el camino, de definir el tiempo de respuesta, cuánto me espera, 5, 10 minutos, 15 minutos, y cada esa cantidad de tiempo, yo estoy completamente seguro que va por ahí, porque estaba viendo que el archivo de configuración es inmenso, y tiene base a plantillas. Si alguien abre un shell, él te dispara. Si alguien ejecuta un proceso, él te dispara. O sea, tú tienes que definir la plantilla en base a programación, él tiene bloques de plantilla para cada paso. Si hace SSH, genera una alarma y bloquea el proceso. Si hace tal cosa, si da un pin, lo que sea, este lo indica. Entonces, a nivel de containers, esta es la forma de tú ejecutar tu orquestador de Kubernetes, que en realidad lo que está es viendo su nodo, y que Kubernetes es el que está trabajando, el capitán que está trabajando con el container runtime, lo está observando. Así que, hace todo eso, pero yo voy a compartir la presentación para que la vean. Así que si tienen aquí alguna pregunta antes de yo irme, no, ¿entendieron todo? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado.